Fuck. No ha sido como yo esperaba, pero bueno. Y se me ha ido el fuego. Fuck. Eso me persigue. Tío, le he dejado un toque en el try de antes. Estaba muy cerca. Tenía que... Era el típico try en el que tenía que haberlo matado. Solo por no haberlo matado ahí se me va a alargar. Puedo pegarle ya, pero es que no. ¿Puedo saltar a la arena del boss a pegarle? No creo, ¿no? ¿O sí? Sí que puedo. Vale, vamos a ver esto, gente. Te mola el Silas del LOL. Dejé el LOL mucho antes de que saliera, así que no tenía oportunidad de jugarlo. Por diseño, me parece normal. Por jugabilidad no lo he jugado nunca. De hecho, creo que me lo compré. Gasa Dokuro. Interesante. Vale, las zonas estas que me dan buffos tienen que ser clave para... Se me va a alargar un buen rato solo por no haberlo matado ahí. He despreciado mucho. Debería aparecer otro puto yokai ahora, pero aparece demasiado tarde. Pierdo demasiado tiempo de aquí. Voy a hacerlo como antes, voy a sudar de pegarle la mano aquí arriba. Tenía que haber aprovechado para destruir esto. Todavía casi me da y ahora va a bajar el yokai. Ahí está. Y creo que es el timing perfecto para aprovechar el fuego arriba. Lo malo no va a durar todo el try. Debería tirarme un talismán igualmente. Me lo voy a tirar, da igual. No voy a jugármela ahí, porque tengo perfecto para hacerle todo el daño posible. Estoy muy a tiempo. Tiene que ser en tres ciclos con el daño que llevo ahora. Y ahora sí que le tengo que pegar la mano. Vale. Abajo es peligroso. Tiene que ser entre segundo y tercer piso, como antes. Entre segundo y tercer piso. Cuando me haga el ataque de las manos, subo al tercero. Y ahora le pegamos. Hasta rompérselas. Y ahí viene el yokai de fuego. Mierda. Tengo que petarme al yokai rápidamente, se ha quedado bugueado ahí arriba. Mierda, ya está el arquero abajo. Eso me va a impedir. Ahora, tengo que atraer el ataque de manos. No, pero la vuelta no, se me va a caer el efecto de fuego. Si atraigo la mano, lo hago en este ciclo. No es justo. Se me acabó el efecto de fuego justo cuando necesitaba. ¿Dónde está la subida? ¿Dónde está la subida? Vale. Hay otro yokai de fuego ahí, pero... Ah,
Ok. Bueno, que he distribuido el daño entre la mano izquierda y la mano derecha. Ahora están... no está ninguna de las dos. Bueno, sí, esta sí. Va siendo hora de talismán de viento. El último. Si en este try no lo consigo con este talismán de viento, no, no me va a quedar ninguno más para luego. Vamos. Voy a gastar el talismán sin... vale, ataque de giro. Putada. Se me va a gastar el talismán entero. Vale, ahora debería haber cabeza. Si no me equivoco. Sí, vale, talismán de oscuridad. Solo me quedan dos. Pero aquí debería tener todo el daño que necesito. Tres ciclos. No hace falta más. A no ser que la acabe. No le está bajando suficientemente rápido la vida, ¿eh? Puta madre. Me va a matar aquí. Me va a matar aquí. Fuck, fuck, fuck. Me quedan cuatro curaciones y un talismán. Cuatro curaciones y un talismán. Para quitarle lo que le queda de vida. Último ciclo. Por suerte me lo dejé preparado. Último talismán. Aunque no me hace falta, pero yo que sé, por si acaso. Casi me como la cabeza. Ya está, segunda fase o algo. No, se acaba aquí el boss. Vamos a hacer otra misión, gente. Tengo que acabar el juego lo más rápido posible. No debería quedar mucho, ¿eh? Este debería ser de los bosses, de los últimos bosses. He gastado todos los talismanes que tenía, es una putada. Pero he tirado objetillos aquí. Vamos a ver esto. De hecho, debería ir a por agua ahora. Ah, tomar por culo del payaso este y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo puto siguiente. Que de hecho voy a reiniciar stream. Para que se guarde cada misión en un este. Así que va a ser un minuto solo. Vamos a ver esto. Recordad que esto lo había invocado el Kelly a cambio de 300 vidas de los soldados de Ishida. Para salvar al Shima Sakon ese. Que estábamos a punto de darle matarle. La misión continúa. Parece. No, no continúa, la acabamos aquí. Me pone para avanzar. Vamos a cogerlo todo, espero haber pillado alguna. Ahí veo una Yakirimaru, que es una Nodachi. Espero que sea mejor que lo que llevo. Pero antes voy a investigar todo, por si acaso hay alguna cosilla aquí por coger o algo. Que no creo que me dejen subir del todo, ¿no? Nah, no me va a dejar. Vale, vamos a hablar con Hattori Hanzo, vamos a hablar con el Tenkai. Y vamos a continuar a la siguiente misión. Has sido tú, William. Ahora las almas de aquellos que fueron sacrificados están en paz. Ok, ahora el Tenkai. Bien hecho, Shiranjin. Nunca había visto una técnica tan malvada. Mitsunari ha ido demasiado lejos. La verdad es que sí. Yo creí que no lo iba a hacer porque dice: oh, estamos peleando por la justicia, no sé qué. Le dice el otro: dame la 300 vidas de tus soldados. Y dice: venga, va, tirando. Para transformarse en puto yokai. Vamos a avanzar y vamos a ver qué pasa por aquí. Ahí estamos, vamos a... voy a reiniciar el stream para que se vea la siguiente misión separada y demás. Ya sabéis que va para YouTube, por eso lo reinicio. Y vamos a continuar con el puto Nioh, ¿eh? Vamos a ver qué pasa por aquí, a ver si escenita o a ver si... pasamos directamente.
Parece que no va a haber ninguna escena aquí ahora, salvo la que ha habido ya antes de, del coso. Así que vamos a leer a ver qué nos comentan por aquí. Y vamos a pasar a la siguiente misión completa, el origen del mal. Por fin se acabó. Solo me queda rezar para que las almas de las víctimas descansen al conocer el sacrificio. Que su sacrificio. Joder, no sé leer hoy. Solo me queda rezar para que las almas de las víctimas descansen al conocer que su sacrificio nos ha conducido a la paz.